Ya, en plan, ¿sabes lo que me han dicho estos todos los días en Valencia, tía? Todos los días que tengo cara de mala hostia. En Es que plan, tengo tienes cara. cara de mal. A ver, no, tía, yo pienso que en persona tienes la cara muy dulce, tienes cara de muy. Pues en persona me estaban diciendo todo el rato, ¿qué te pasa? Y yo, ¿qué te pasa a ti? En plan, en... ¿qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa? Diciéndome que porque tengo esa cara. Y digo, no, no sé. No sé, hará algo así y me la quito. De repente, ¿te imaginas? No puedo estar 24 así, 24/7 así. No puedo. I can't. A No, ver qué tía, están pero diciendo. tienes la cara muy bonita. Aberración, tu puta madre. Así de claro te lo digo. ¿El qué? ¿El qué? Que me han llamado aberración, y a mi aberración no me llama nadie. Ay, Lucía ¿por tiene cara de qué? contestona. Lucía no es, con es contestona, sí. Lucía es chula. Cara de contestona. No soy contestona. Escúchame, en verdad, luego en plan. Loca, no me pintes algo que no soy la madre que te parió. Loca, no. En el mar. No, la Lucía en verdad es sensible. Es. No, en verdad. No. Pero en verdad es que no es una persona que sea chula. A mí no me parece chula. Para nada, ¿eh? O sea, es chula, pero como yo, por ejemplo, yo soy una chula, porque yo soy muy chula. Pero somos buenas personas, en plan, yo hablo bien a la gente, yo tengo educación, soy una chula con educación. Lo mismo digo. Chulas con educación. Yo nunca salto, tía. A mí me puedes estar diciendo pum, 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 que yo estoy callada, Yo me pero vuelvo ahora sí. loca. Me dices, o sea, me puedes decir en plan, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Alzame la voz, da igual, pero como me digas algo que me moleste, ya yo empiezo te, 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 te. Cállate, cállate, ¿vale? Va a pillar, ¿vale? Va a pillar por todos los lados. Va a pillar, ¿vale? Va a pillar por Va a pillar por todos los lados, ¿vale? Y tú de repente, teta, teta, límpiate, ¿vale? la teta limpia de aquí, ¿vale? Límpiate, claro. Te como a Valencia, tía, que decían nano, no sé qué. Oh, Hermana, fatal. yo no puedo con esas cosas, me recuerda mucho a Irene. Es que es la Irene total. La ya empieza a tirón de pelos. Que va, que esta está más loca que yo. Esta se engancha con todo el mundo, seguro. La puta madre, Oye, seguro. a mí no me dejes como una loca del coño delante de 11.000 personas, ¿vale? No, yo soy una persona que, mira, yo me caracterizo por. Yo tengo muy poca mecha. Muy poca. Pero no porque yo quiera, ni por nada, sino porque la gente me ha hecho así. Porque yo lo paso tan mal que realmente, en plan, al principio sí que me callaba de pequeña un montón. Pero hubo un momento que yo tuve que soltar una hostia ya a una persona para que ya me dejasen en paz. ¿Fue una buena hostia? Sí, tía. Hombre, me quemaron la cara, tía. ¿Qué cojo es por la cara? Sí, en plan, con una esto. En plan, bueno, sí, tengo una marca aquí, mira. En plan, mira, ¿ves esa raya aquí? Sí. Pues esto es de que me. Bueno, luego te paso la foto por WhatsApp si quieres, tía. Me quemé de aquí a aquí. Toda la nariz. Y tía, en plan, por ejemplo, yo en verano se me pone esto más moreno que toda la cara. Por eso siempre voy Porque maquillado. ahí. ¿Eh? Porque tienes peor la piel ahí. Claro, tía, la tengo quemada, pero en plan, porque me quemé con una cuerda. ¿Y cómo te quemaron con una cuerda, tía? Tía, pues, en plan, estaban jugando al. ¿Sabes lo que es esto del voleibol, no? El voleibol. Vale, que sí, hay una red en medio. Sí. Vale, pues estaba subida, tía. Y un niño me llamó maricón. Y yo salí detrás corriendo de él. Porque yo me volví loca. Y de repente, tía, en plan, fui a cruzar justo la red. Y justo cuando fui a pasar, soltaron la red. Y me quemé toda la cara. ¿Y qué hiciste? Tía, yo en verdad, en ese momento no. O sea, no pensé que. A ver, yo con. Ya ahí tenía. A lo mejor iba a cuarto de primaria, tía. Es que yo tenía ahí 8 años.
Pero nadie dijo en plan, ¿qué hacéis? O... Claro, no, no, en plan, yo seguí en plan tan tranquila porque yo estaba en el patio, ¿sabes? Tomándome mi merienda. Y mi merienda, no, mi desayuno. Y de repente, ¿qué pasó? Que yo estaba tan tranquila y de repente me dijo el conserje, ¿qué te ha pasado? Y claro, yo dije, ¿qué me ha pasado? Porque claro, yo sentía como un frescor por la cara, pero yo no sentía nada. Un pequeño frescor. Y entonces yo dije, nada. Y me dice, vete a mirarte al baño, tía. Cuando yo me vi mi cara, tía, es que me metí una hasta la mano. Cuando me vi la cara, tía, lloré, pero no porque me doliese ni por nada, sino porque yo tenía miedo de mi cara. Porque yo decía, como se me quede la cara así, digo, es que vamos, le cojo de los pelos y se come el asfalto, pero así mismo. Todo. Tía, yo pedí que llamasen a mi madre y todo, y no le llamaron. Decían, no, 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 ya cuando vayas a casa se lo cuentas. O sea, no quieren llamar a mi puta madre, tía. Mi madre lió madre es... una. Mi madre lió una, tía. Normal. O sea, es como si tú te caes, tía, te rompes un pie y tú quieres llamar a tu madre porque te quieres ir a tu puta casa y no te dejan. Uy, es que encima estás bajo la responsabilidad del profesorado, ¿sabes? Que tiene ya, y encima yo con 8 años que no tenía ni móvil ni nada, ¿cómo ya avisaba yo a mi madre, tía? No podía avisarla. Qué fuerte. Qué mal, qué mal, qué mal. Ya, tía, pero bueno. Pero esas cosas... ¿A ese colegio? ¿Eh? ¿Has vuelto a ir a ese colegio? Qué va, tía, yo no he vuelto ni al instituto, ni al colegio, ni nada. ¿Sabes lo que voy a hacer? Bueno, es que no te lo puedo contar por aquí. Pero básicamente me pienso presentar en mi instituto. Pero con una cosa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me vas a dejar la ocasión? ¿Cómo tienes de bombero? Ya, no, no, real. En plan, yo luego te digo lo que es. Pero yo pienso, en plan, porque a ver, yo en la ESO, como ya era tan graciosa, yo siempre, tía, y tú me conoces hace años, que yo siempre he sido graciosa, que yo siempre hacía la gracia por las histeras y todo. Sí. O sea, que no es de ahora, que la gente me conoce ahora, ¿vale? Pero yo siempre sí, soy una cosa que se me ha dado una pinza ahora, ¿sabes? Yo siempre he sido graciosa. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí cuando me preguntaban qué quería ser de mayor... Vaya. En cuarto de la ESO yo dije, yo. Digo, pero si es que yo voy a estar en Gran Hermano. Pero ya siento mi coño. Y me decía a los profesores, estudia. Que me dice, estudia. Que ahí solo va una persona entre 1 millón. Y yo le dije, no, porque yo soy única. Digo, yo algún día me va a conocer a alguien. Y yo así todo el rato, yo siempre se lo decía a los profesores. Yo quería, o sea, yo quiero estudiar psicología aún así. Pero la gente me lo decía. En plan, los profesores se metían mucho conmigo en eso. En plan, decían como que no invirtiese mi tiempo en ni en redes sociales ni nada porque yo nunca iba a llegar a nada. Porque tú lo digas, campeón. Bueno, pues yo ahora me iba a presentar en el instituto. Bueno, por ruina va a haber. Porque encima yo como... Tú imagínate, tía, yo en un instituto. Porque yo todavía no piso en ningún instituto. Pues es como yo en el instituto pues la voy a liar. A ver. Entonces, me iba a presentar en el patio, además. Para que se joda. Con cabeza, ¿eh? Por eso. Adiós, cariño. Que claro, yo vamos. Tú con cabeza. Haz lo que creas, pero con cabeza. No líes nada. No, yo no voy a liar. Yo voy a entrar. Yo, con entrar... Ya está. Van a estar todos los ojos así. Mirándome. ¡Lávate, lávate! Y además, a lo que he hecho y lo he grabado. De repente estoy en un... En una cafetería, porque he ido a hacerme el pasaporte, entonces he ido a tomar café a una cafetería, había un colegio al lado. Y de repente estaban en el patio y hago yo, ¿perdona? Bueno, y hace todo el mundo, ¡bum! ¡Ay, los niños que se han vuelto locos! Y yo nunca me... Yo me ando, me callo diciendo, ¡amores, cariño! Los profesores flipando, ¿esta jamba quién es? Los profesores flipaban. Y los niños, ¡graba no, graba no! Y los profesores, ¡no grabes, no grabes! Y yo, que no voy a grabar. Tranquila. Y yo, sí. Ya eres un puto show, Y es que estoy loca, tío. Muy loca. Toda la vida. Muy loca estoy yo. ¿Qué signo era Batres? Libra. ¿Y Libra? Tú... No sé por qué me caes bien siendo Libra, tía, porque a mí los Libra... Mira, guapa. No sé cómo me caes bien tú llamándote Lucía, ¿vale? Hermano, eres Escorpio. Escorpio. Wow. Pues los Scorpio, no tengo ninguna amiga Scorpio, tía. Ah, sí, a lo mejor sí, no me he enterado.
Pero yo, en plan, es muy diferente. O sea, conozco a Scorpio que no tenemos nada que ver, que son totalmente diferentes. Y luego con otras que digo, ¡buah! Somos súper iguales, ¿sabes? Muy depende. Muy depende. Muy depende. ¿Sabes contar? Pues no. Hija de puta, tío. Loca, vamos a esperar para irme para Madrid, te lo juro por mi madre. Pero me cojo un ave de estos así. Blacar, ahora dice un ave, lo próximo que va a ser decía un barco. Es que en Blablacar ha sido muy barato, pero es que ¿cuántas horas son de Barcelona a Madrid? Ya, 5:30. Ni de coña, me cojo un ave, tía. No, bien, 2 horas y media estás aquí. Quiero a todo el mundo en la estación de... No, no, que hay coronavirus. No. Quiero a todo... A toda a España. No, no. Caigo. Pero tía, es que igual si tú dices... ¿Qué más? Si tú dices que vas a estar... O sea, si tú dices, voy a Madrid, ya la gente empieza a mirar a qué hora llegan los trenes de Barcelona y se reportan, porque a mí me lo han hecho. ¿Cuándo, cómo, ni dónde, ni nada? No subo nada. Tú calladita. Cojo ya ve ahora. Y me vuelvo loca. ¿Y me vuelvo loca, tía? A lo mismo. El coche a la puerta y no lo sabéis. Mujer, el Babla, que me está esperando. Por eso me estoy arreglando tanto. No digo nada. ¿Quién sabe? ¿Qué te hemos cazado? ¿Qué te hemos cazado? Tía, ¿frío en Madrid o no? ¿Qué va, tía? ¿Hace un sol? O sea, que hace un día de mierda. Quiero morir. Lo que pasa es que yo voy en chándal porque hoy voy de día de pasaporte, tío. Vas de día de pasaporte. Es que... De passport. Te tienes que hacer lucazos, tía. Y me tienes que hacer lucazos. Me voy a llevar dinero para que me compre. Tú tienes que venir, tía. Vamos, es que Lucía... Pero es que yo, madre mía, Lucía, con lo guapa que eres, hija, así que tú te pones un pijama y eres guapa. ¿Un pijama? ¿Te imaginas un pijama? Tú con un bolso así de Versace, con el bolso de Versace y tú en pijama así. En los bolsos no me quedan bien, yo creo, ¿eh? Ya, esto es todo el mundo, ¿vale? Yo soy igual de alta que tú, ¿no? Igual les creo. Bueno, cariño, yo soy más alta que tú. No, la búfalo esas de mierda, cualquiera. Perdona, nos medimos y soy más alta que tú. Ah, no. Y hasta, los hombros nos coincidían, ¿te acuerdas? Los hombros nos coincidían, pero si tienes más cabeza que yo no es mi problema, chula. Ya, es una cabeza muy grande. ¿Qué haces tú, loca? Que no te va el puto wifi, loca. Es que la puta casa de la Lorena que está en un o algo. Tía, que lo que te estaba diciendo, que me ha llamado cabezón a mí, que yo tengo un cabezón. Yo tengo cabezón, sí. Pero es que Lucía tiene una cabeza de cacahuete que parece una aceituna. O sea, es que su cabeza es una aceituna, sí. Tiene la cabeza súper pequeña. O sea, te dan ganas de estrujarla. Siempre me dices como que tengo ganas para estrujarme. Tía, es que tienes una cabeza súper enana. O sea, ponte la mano, tía. Ponte la mano. Seguro que... Tía, es que tienes la cabeza enana, tía. Es que tienes una cabeza... O sea, la cabeza de Lucía es como una bola de estas de los bolos. Más o menos, más pequeña. Tampoco es pequeña. A ver, al lado de un altavoz. Es que es igual que el altavoz, tía. Por lo menos. ¿Qué hablas? Hermana, que es súper pequeña tu cabeza, tía. Es una aceituna. Tía, mi puta cabeza. La aceituna. Me veo un montón ahora con mi cara, ¿eh? Ahora se quiere rellenar la cabeza. Se abre por aquí y se mete como un peluche. En plan... Se me ve muy poca cabeza.
A ver. Ya tienes la cabeza enana. Es que mira qué cabecina. Ah, se me ve muy pequeña. Hermana, que me meo. No, pero es que a Lucía se la ve alta, pero se te ve súper alta, tía. Pero mira, no es así de alta. No soy tan alta, ¿eh? Mira la... Ojo, la puerta acaba aquí. Seguro que es igual de alta que un palo de la fregona. No, tía, un poco más. Pero sí que hago... Es que no sé cuánto me... Las Haytunes. Son a todos y todos me han dicho qué pequeñita. Y yo, bueno, gracias. Ya, pero te pasa lo mismo que a Lola, tía. Lola también es súper pequeña. La Lola, qué pequeña, tía. Literal. Soy más... Ya, le sacó un cachito a la Lola. Ya, es que te dije que era súper... Es que es súper bajita, tía, Lola. Sí, sí, total. Pensaba que no, pero sí, sí. Y se la ve súper alta, igual que a ti, que se te ve súper alta, en plan... Y luego... Es eso. Pero es que ya no sé cómo ponerme para que no para no parecer un... armario. Para no parecer... la de las fallas, ¿no? Por lo menos... Me dice que me pongo en un ángulo, pero es que ya no sé en qué ángulo poner. Hermana, es que tú pones el móvil en un ángulo que te hace alta. En el ángulo de mi cama. Mira, le digo en persona a Lucía, es que tú pones el móvil en un ángulo que te hace alta. Y me dice, a ver, es que la verdad que pongo el móvil en un cojín encima de la ventana o algo así. Me dijo yo mirando. El cojín, en vez de así, lo pongo recto, apoyado en la ventana y apoyo el móvil. Bien, bien, tío. Es que... Yo, tía, la habitación. Tía, pues me voy a ir a comer, amor, que no he comido. Vale, vete a comer. Yo voy a cortar el directo también. Y voy a hacer unos vídeos. Márcate unos bailes de esos que tú sabes. Márcate. Háblame. Te amo, puta. Adiós, adiós. Venga, te amo.